Buenas tardes estimados amigos, hoy es 12 de julio del año 2024, esta es nuestra nueva presentación de la otra campana, es el video número 23 de esta segunda etapa y hoy vamos a hablar como título general de la posibilidad de la tercera guerra mundial y la difícil situación en que se encuentra la Argentina. Esto lo vamos a ver desde tres perspectivas. Primero, ayer finalizó la cumbre de la OTAN en Washington, donde se cumplieron 70 años de esa de la existencia de dicha organización. En primer término, ahí vamos a tratar la cuestión que se resolvió respecto a Ucrania y tangencialmente vamos a dejar planteado el tercer teatro de operaciones previsibles de esta tercera guerra mundial que es en el Pacífico en relación con China, Corea del Norte, versus los Estados Unidos, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Australia. Es esa alianza que se ha conformado en ese sector, aunque no vamos a entrar en detalle en esta oportunidad sobre eso, sino una vez más denunciar que se ha reactivado, pareciera ser que se ha reactivado la beligerancia hacia China por parte de los Estados Unidos. Y por otro lado vamos a analizar también el otro teatro de operaciones actualmente vigente, aparte del de Ucrania, que es el del Medio Oriente. La guerra de Israel contra Hamas y la eventual guerra contra Hezbollah, y la situación real del ejército de Israel o las fuerzas de defensa israelíes, de boca de unos de sus ex comandantes, o mejor dicho, generales de mayor graduación, retirados ya, sobre su opinión. En el Estado y las posibilidades que tiene Israel de triunfar sobre Hezbollah en el norte, en la frontera con el Líbano. Y por último, vamos a considerar la parte, el elemento poco analizado en las apreciaciones de situación estratégicas y políticas. Que siempre se basan, como todo estudio de la situación o de la apreciación de la situación política, militar o internacional, siempre como debería ser, se consideran los aspectos racionales, puramente racionales. Pero desde hace tiempo yo les vengo insistiendo en que hay que hacer también, hay que incluir un aspecto que no es considerado, que no es tratado, a pesar de que nosotros estamos en un lugar geográfico en el hemisferio occidental y como tales nos consideramos partes de la civilización occidental. Eh, y entonces, este, y como tales, uno de los distintivos fundacionales de esta civilización, ha sido pre precisamente el reinado de nuestro Señor Jesucristo en el términos espirituales y religiosos, eso en el sentido teórico, pero que dejó cada vez menos de ser una realidad a partir de la famosa Revolución Francesa, que ya venía, ya venía limando o desgastando las bases de ese pilar que ha sido el cristianismo, hacia un laicismo y hacia un activismo que en estos días es activo, no es una, un ateísmo pasivo, sino un ateísmo activo y agresivo. Ese ateísmo activo y agresivo que se da especialmente a partir de la Revolución Francesa, en nuestros días prácticamente reina, domina, impera en la mentalidad y en los análisis de los occidentales, porque se ha arrojado, como ya le dije algunas veces y he mencionado, se ha arrojado a Cristo de la sociedad occidental, ha sido sacado, ha sido expulsado, todo lo que tenga que ver con el sentido espiritual del occidente sobre cuyas bases se fundó esta civilización. Precisamente, al no considerarse los aspectos espirituales en una apreciación de situación, y mucho menos los aspectos escatológicos relacionados con el fin de los tiempos, eh, queda... queda Quedamos descolgados, quedamos demasiado rengos y sin ortopedia ni espiritual ni material para caminar o transitar esos análisis. Y por lo tanto, esos análisis carecen de la, del punto de vista de un aspecto tan importante como es precisamente lo escatológico y que a lo largo de los 2000 años de cristianismo se ha comprobado reiteradamente que ha tenido una actuación y una digamos una presencia en la historia muchas veces decisiva. Y sin embargo, los hombres modernos, los hombres de hoy hemos decidido eliminarlo completamente de esas posibilidades y de ese accionar y de la presencia de la voluntad de Dios en las acciones humanas. Por eso vamos a dar una breve lectura a una visión de una vidente a la cual me llega periódicamente eh, esos trabajos pero que este 10 de julio, que fue el último que recibí, me llamó sumamente la atención por tratar a la Argentina en especial. Claro, nadie está obligado a creer en esas revelaciones privadas. La iglesia no, al contrario. Estos últimos años hay una hostilidad hacia todo aquello que parezca una visión o, una, o mensajes o algo similares, eh, actos similares, que puedan acercar a los hombres advertencias o mensajes del cielo. Precisamente me llamó la atención, y no puedo dejar de compartir, quien quiere tomarlo, que lo tome, quien quiera escucharlo, que lo escuche, y los que no creen, no están convencidos, o no, no les va ni les viene, eh, o no les interesa, obviamente eh, tienen toda la libertad para negarse a seguir escuchando. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, siempre desde la perspectiva de análisis de la situación nacional e internacional en función del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Entonces, empezamos con la finalización de la cumbre de la OTAN en el día de ayer en Washington, en la cual... Las resoluciones que se llevaron o que se, a las cuales se arribaron, eh, puede decirse que no cambian el enfoque que la OTAN tenía respecto a la guerra de, Uca de Ucrania. Y evidentemente este, rechazaron, la OTAN rechazó. Este, cualquier negociación y prometió más armas a Kiev. Es decir, rechazó la propuesta de Putin de hace algunos, que se presentó hace algunos días, fines de, de junio, en la reunión del grupo de los siete y, por el contrario, reafirmó seguir, la voluntad de seguir proveyendo de armamento a Ucrania, es decir, a Kiev. Ahora, esta decisión, evidentemente, este conflicto no beneficia bajo ningún aspecto a, U a Europa, sino solo a los Estados Unidos, que quiere que la, uni la Unión Europea esté en una posición subordinada y la mantiene bajo control de esa forma mediante la guerra. Eh, evidentemente los europeos, a pesar de que esto no se habla, no se menciona, no se cita, no se hace referencia en los llamados medios occidentales y dominantes, entre ellos todos los medios dominantes de la Argentina, nadie... Hacen mención a esta opción de que Europa es un territorio o un continente dominado bajo la estructura anglo-norteamericana, especialmente de su poder militar dependiente de los anglo-norteamericanos, más de los norteamericanos que de los anglos, cuya posición militar o poder militar en la, actualidad, en la actualidad es bastante precario respecto a niveles que tenía o llegó a tener hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Una estrategia explica el autor jean Andrea. Gayani, director de la revista Análisis de Defensa, confirma también por las acusaciones de la OTAN contra China que este país sigue siendo el verdadero gran rival de los estadounidenses. Y en segundo lugar, pareciera ser que es Rusia que es eh, Moscú. Esto debemos tenerlo en cuenta porque estas oscilaciones son realmente sorprendentes y a veces nos confunden, porque hay semanas en que está activo la este, el antagonismo contra Rusia. Y en otras parece que vuelven a retomar el antagonismo contra China. Pareciera que esto no, no sé si es una casualidad o son los humores o van cambiando de estrategia para desorientar a ambos, a rusos y a chinos. Pero de todas formas pareciera ser que en esta reunión, que cumbre de la OTAN que terminó ayer, parece que hay un intento de acompañar a los Estados Unidos en su antagonismo contra China. Claro, China es el principal rival comercial e industrial de Occidente. Y obviamente Europa está pasando por un mal momento, muy mal momento económico a partir de del inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania en febrero del 2022. Los neoconservadores, en el caso de que Trump eh, triunfe en las elecciones de noviembre, Seguirán tras de él. Ya Trump no es ninguna, no, no los quiero decepcionar, pero Trump ya no es ninguna, digamos, eh, ninguna ladita de romper con el predominio neoconservador o neoliberal que ejercen este sector político, económico, financiero de los Estados Unidos sobre los Estados Unidos. Eh, él ya en su primer periodo, en años anteriores, él tuvo que gobernar con estos neoliberales o neoconservadores, porque él carecía de equipos y carecía de gente propia dentro de su estructura política. Y por lo tanto, debió pedir prestado, debió negociar con los neoliberales o neoconservadores este, y obviamente hacer seguidismo no la única virtud que tuvo es no iniciar ninguna nueva guerra en sus cuatro años de presidencia pero igual que en su primer periodo, no hay que pensar que Trump busque algo distinto a lo que ya hizo este, y lo que hizo Estados Unidos respecto a Europa. Es mantener o tener una Europa más pobre, más indefensa, vasalla y expuesto a las amenazas constantes de la guerra que implica su vecino Rusia. Creo que esa es, es la política, digamos, esencial de los Estados Unidos y hay que decirlo con claridad. Eh, Europa pasó a ser, digamos, de un continente dominante o de potencias dominantes del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial a ser un conjunto de naciones dependientes y vasallas de los Estados Unidos, nada más que con ciertos niveles de cordialidad y por supuesto de eh, un discurso muy afín a los intereses supuestamente occidentales. Eh, ahora bien, hay muchos países de la Europa actual que no quieren a Ucrania en la alianza atlántica. Y eso precisamente es lo que se dejó trascender al final de esta reunión, esta cumbre de la OTAN. Eh, persisten aparentemente en su idea de que Ucrania sea parte de la NATO a pesar de las advertencias y de los condicionamientos rusos, que deliberadamente desde 1991 viene señalando la inconveniencia de que este país formara parte de la OTAN. Sin embargo, Europa y la OTAN han desoído todos esos pedidos y advertencias que le manifestaron los rusos indicando que ello amenazaba su seguridad nacional y que por lo tanto en algún momento eso iba a hacer sentir peligrar eh, su seguridad na nacional de lo cual ellos son muy celosos por la cantidad de invasiones que han tenido terrestres que han tenido los rusos a lo largo de su historia milenaria eso fue desoído por Occidente y particularmente por los Estados Unidos, que es el que impone los criterios a la OTAN. Por eso hay muchos países que no desean que Ucrania, con estos antecedentes y los que estamos viviendo desde hace dos años de una guerra muy cruel, este, con muchas bajas, para Ucrania, se cree que hasta este mes, hasta el primero de julio, las bajas de muertos este, ucranianos podrían llegar a los 560.000. Es una, una enormidad. 560.000 muertos ucranianos o muertos en Ucrania bajo las filas ucranianas. Incluye a esto, en esto, a los miles de mercenarios y tropas que disimuladamente eh, participaron como voluntarias o mercenarias en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En resumen, eh, mantener esa. Ese objetivo político-militar de, de imponer a Ucrania como miembro de la OTAN y con ello que esa situación y esa condición amenace y los rusos se sientan amenazados por limitar con un país antagónico y mucho más después, en este caso, de que esta guerra termine precisamente por la cantidad de bajas que ha habido, significaría que los europeos tengan que estar permanentemente en guardia y en guerra perpetua y probable o posible, preparados contra Rusia. Eso no solo va contra los intereses genuinos de los pueblos europeos que quieren gastar o invertir en su desarrollo, en su bienestar, y no precisamente en el material de guerra que debería ser comprado en los Estados Unidos, como una condición que le impone como prácticamente director y dueño de la OTAN eh, los Estados Unidos. En síntesis, ¿quién gane? En Estados Unidos, la presidencia en noviembre tendrá que seguir la política de siempre: empobrecer y cortarle las piernas a Europa. Sea Biden o Trump, eso no, no cambia en nada, no va a cambiar en nada, porque. Estados Unidos está gobernada por el Estado profundo, donde los presidentes son meros accidentes y figuras más bien honoríficas, que sí tienen poder, pero las decisiones más importantes, más, digamos, riesgosas para la seguridad nacional norteamericana, no la toma solo el presidente y en soledad, la toma el Estado profundo y los que verdaderamente gobiernan o dominan o controlan los Estados Unidos. Una vez más, les recuerdo el trabajo que hiciera hace algunos años, yo ya he citado en otras exposiciones como estas en este momento para este trabajo. De esta tarde me olvidé de reiterar, pero ustedes saben que yo tengo colocado en el. lo pueden buscar, en el blog de Patria Argentina, el trabajo que hiciera hace varios años sobre la conquista del Imperio Norteamericano. ¿Y quiénes son los verdaderos conquistadores del Imperio Norteamericano? Les pido que vuelvan a repasar ese escrito, que debe ser del año 2008 o 2007 más o menos, eh, a esa altura creo que fue escrito, eh, la conquista del imperio, eh, o Estados Unidos, un imperio conquistado. Sí, parece raro. Estados Unidos, que es el imperio mundial, en realidad es un, un imperio conquistado. Y está conquistado fundamentalmente, conforme lo ha fundamentado en su momento este, Walt y Mersheimer, eh, como el lobby judío en los Estados Unidos. Ese es el que controla a los Estados Unidos. Por supuesto, acá en la bibliografía argentina, en el periodismo argentino, no, no hablemos de eso porque vamos a hacer... Víctima de una gran represalia y enojo de estos sectores que tienen, digamos, esconden estas realidades y para los cuales la libertad en este tema no existe. Pero esa es la realidad, esa es la verdad. Y no lo dije ahora, lo dije hace muchos años. Deben ser. Más de 25 años que ese trabajo está realizado y creo que no hay necesidad de volver a reactualizarlo. Se ha cumplido exactamente lo que se había expresado en el mismo y sigue eso vigente. Ahora con más fuerza a partir del febrero del 2022 de la guerra entre Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Bueno, pasamos al, al otro tema, al otro punto, que es el teatro de operaciones en Medio Oriente, donde el centro de gravedad o digamos la atención lo ocupa la, la guerra, porque ya es una guerra, no, no fue una operación de una semana como se creyó os creían o la propaganda israelí nos hizo creer que en una semana eso estaba, era un ejercicio terminado, era un partido terminado. Llevamos, creo que nueve meses hemos cumplido, ayer o antes de ayer, este, el 7 de julio, y eso lleva ya desde octubre, desde el 7 de octubre, y ese partido no se terminó de jugar. Ustedes tienen, voy a exponer una serie de ideas. Eh, al final de este punto pongo la bibliografía para que ustedes la constaten. Eh, es la opinión del mayor general del ejército de ocupación de Israel y es comisionado de quejas de los soldados israelíes, el general Yitzhak Brick. Este es un general retirado que expresa opiniones no sorprendentes, porque he leído en otras oportunidades, no hace mucho, eh, que opinaba este general y otros generales que no están de acuerdo de la forma que el señor Netanyahu conduce la guerra y las operaciones. Y, y la preoperación al 7 de octubre del 2023. Entre otras cosas, el señor eh, general Gisak Brick dice, o afirmó, que Israel ha perdido significativamente en la franja de Gaza. Mire que para decir eso hay que, y, y ser un general... Un general retirado de las Fuerzas Armadas de Israel y vivir en Israel es, no es fácil. Eh, yo admiro la valentía de este general de expresarse con sincer, sinceramente, eh, expresar su, su fundamento por la lealtad a sus ex subordinados y, y soldados y cuadros que ha mandado en el ejército de Israel. Israel ha perdido significativamente en la franja de Gaza. Vuelvo a repetir, esto es una sentencia intragable por el establishment israelí y sionista del mundo. Si ahora libramos, dice Brick, si ahora libramos una batalla contra Hezbollah, Hezbollah está en el norte, en la frontera con el Líbano. En estas condiciones será una derrota estratégica. Fíjese en lo que anticipa este general, y no creo que sea un audaz, no creo que sea un general temerario o imprudente que no sabe lo que está diciendo. Brick reveló que había hablado con oficiales en el terreno a quienes llamó de muy alto rango, es decir, con oficiales de alta jerarquía, quienes le habían dicho lo que ocultan los niveles más altos de su liderazgo. Es decir, se nota que estas fueron conversaciones privadas u opiniones privadas que mantuvo con altos miembros del ejército en operaciones que están actualmente en Gaza o que tienen responsabilidades en la guerra en Gaza y de los cuales él saca esta opinión, esta conclusión, revelando su deseo estos altos mandos de alcanzar un alto el fuego y declarar que el ejército está agotado. Faltan municiones y los vehículos blindados están agotados. Esto es lo que transmite el general Brick: el ejército está agotado, faltan municiones y los vehículos blindados están agotados. Nuevamente les pongo la imagen del general Brick para que ustedes lo tengan en cuenta llama la atención lo que expone este, este general, eh, pero bueno, eh, eh, se nota que las funciones que ejerce son también importantes actualmente a pesar de estar retirado, son de otra naturaleza que las funciones operacionales, pero no deja de percibir las opiniones y de transmitirlas públicamente al pueblo de Israel. Bueno, lo dejamos un minuto acá y ya regresamos. Televe 1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe 1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con la imagen del general Brick, eh, que es el que, el que estoy tratando de transmitir sus conceptos principales y la biografía, vuelvo a reiterar, está al final de la exposición sobre sus opiniones. El mayor general también dijo lo siguiente, citando a oficiales del grado de general, de generales mayores, brigadistas y comandantes de brigada, que están en operaciones en Gaza. Que el ejército no solo fracasó, eso es entre comillas, el ejército no solo fracasó, sino que también fracasó y perdió en la guerra contra Gaza. Realmente las opiniones en general me llaman a mí la atención este, expresarla en un contexto como el de actualmente reinante. En los ámbitos políticos, religiosos y generales que dominan el Estado de Israel. Añadió: están perdiendo soldados en la reserva que se niegan a alistarse para el servicio de Gaza. En Gaza. Añadiendo que entienden que no es posible ganar de esta manera exigiendo que los combates deben cesar ahora. es decir el discurso y la opinión de este general es digamos es coherente y digamos va expresando con mayores detalles a medida que avanza en sus declaraciones. En la entrevista con el canal BRIC, el canal CAN, el general BRIC habló sobre la creciente evolución de los combates en el frente, en el norte de la Palestina, ocupada, subrayando que participar hoy en batallas terrestres, entre comillas, marítimas y aéreas contra Hezbollah no será solo contra Hezbollah, sino que también se convertirá en una guerra regional global. Repito, no solo será contra Hezbollah, sino que también se convertirá en una guerra regional global. Es decir, que de atacar Israel a Hezbollah, Entrar en guerra en el norte del país con Hezbollah significará que la guerra parcialmente localizada hasta ahora en Gaza y en el norte de Israel se transformará en una guerra global regional, lo cual la situación que tiene geopolítica central que ocupa el Estado de Israel, prácticamente vendría a, a, a describir o, o a describir con sinceridad que Israel va a estar o está rodeada de enemigos, pero en caso de una guerra, de abrirse ese nuevo frente con Hezbollah, eso se va a traducir en hechos. Eso es lo que quiere decir. No va a ser una hostilidad presencial, sino que sus enemigos que rodean a Israel van a actuar ofensivamente contra las fuerzas de defensa israelíes. Agrega el general Brick, Irán participará en esta guerra porque con el ataque a su consulado en Siria lo hemos convertido en nuestro principal enemigo. Se refiere al ataque que realizó la Fuerza Aérea Israelí contra el consulado en Bagdad, el consulado iraní en Bagdad, que a su vez trajo como consecuencia una represalia iraní sorprendente por sus alcances y efectos del poderío que tiene Irán y al cual evidentemente con esa actitud le dio aviso a qué dificultades se iba a encontrar. Israel, en caso de que también Irán interviniera en la guerra regional. Es decir, Irán ha sido transformado en el principal enemigo de Israel por como, consecuencia del ataque del consulado de Irán en Bagdad en el mes de junio y que eso llevó a cabo o produjo un, como respuesta un severo ataque iraní que a lo mejor no causó tantos destrozos, pero que potencialmente podría haber sido muy grave para el destino de las Fuerzas Armadas de Israel. Agrega además la presencia de diferentes facciones que lucharán contra Israel con más de 4.000 misiles al día y drones que apuntarán a Israel si estallara la guerra. 4.000 misiles y drones que apuntarán a Israel si estallara esa guerra que él considera que se va, va a ser una guerra regional, global. Si el, ejército israelí, si el ejército israelí entra en el Líbano por tierra, mientras está agotado y pide un alto el fuego en Gaza, difícilmente podrá llegar al río Litani, reiterando los difíciles, entre comillas, problemas en términos de mantenimiento y logística. Así es Israel ha perdido y se ha desgastado no solo lleva probablemente lleva más de 50.000 muertos palestinos en sus bombardeos sino que ha sufrido graves pérdidas humanas y graves pérdidas materiales en su material blindado, y en su aparato militar, no ha sido un paseo militar el que ha hecho Israel, ha tenido importantes bajas materiales y humanas. Brick expresó dudas radicales sobre la necesidad de tal guerra, diciendo que todo Israel, entre comillas, estará bajo el fuego, con un colapso total de la infraestructura, la electricidad y el agua. En este sentido, citando a cuatro oficiales militares israelíes, el New York Times asegura que el ejército sufre una escasez de proyectiles, repuestos para tanques, excavadoras militares, y vehículos militares blindados. Es decir, la puntualización de las carencias actuales después de varios meses de guerra se están haciendo sentir en el Estado de Israel y en su ejército. Estos cuatro militares también mencionaron la falta de personal, asegurando que el número de soldados que van al frente está disminuyendo. También informaron que los oficiales tienen cada vez menos confianza en sus superiores, debido al fiasco en la respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre contra sitios militares y asentamientos en el área de Gaza. Esta crisis de confianza de los oficiales en los mandos superiores realmente es novedoso en la historia militar de sus 70 años de existencia del Estado de Israel. Es realmente novedoso. La crisis de confianza en el ejército desde el 7 de octubre y en una entrevista con el canal 12 de la televisión israelí, el experto en seguridad nacional, Kobe Marón, advirtió que las cifras publicadas sobre las necesidades humanas del ejército deberían preocupar a la opinión pública israelí. Este es un eh, especialista, un experto en seguridad nacional, este señor Kobe Marón, y por lo tanto al recogerlo en el New York Times, evidencia que efectivamente esas carencias o esas necesidades humanas son una realidad, no es una ficción del general Brick. En realidad es, se nota que es algo que está conversado dentro de Israel y de Israel con sus colaterales en los distintos países del mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde el lobby israelí, judío, sionista, es preponderante y evidentemente esencial para el apoyo de las operaciones actuales y futuras que puedan existir. Atribuye esta falta de personal al fracaso del 7 de octubre. Y dice, entre comillas, cualquiera que vista ropa militar se siente culpable por fracasar en la misión principal de proteger a los israelíes. Sigue, nadie quiere pertenecer a una institución que se ha convertido en un saco de boxeo durante una guerra muy difícil y termina diciendo percibo una crisis de confianza no solo por parte de la opinión pública hacia el ejército sino dentro del propio ejército esta es una síntesis reveladora de la situación crítica en que se encuentra el ejército israelí situación ocultada por todos los medios occidentales y sacado, solamente publicado muy parcialmente y muy de cuando en cuando por los medios dominantes de Occidente, que están todos bajo el control de lo visionista israelí en el mundo. Eso es así. El 95% de los medios de comunicación del mundo, esa es una opinión ya mía, están bajo control. Del lobby sionista israelí. Bueno, estas son las palabras del general Brick y también la de este experto israelí que publica el New York Times. Ustedes tienen, esto está obtenido a través de esta bibliografía que ustedes tienen en este recuerdo. Le pido, gracias, señor director. El artículo se titula "Está agotado el heroico Tashal". Está escrito por Mauricio Rubio el 3 de julio de este año, hace pocos días, y ahí está inserto el, la dirección de internet en la cual pueden encontrarlo. Esto lo pueden encontrar, este con mucha facilidad, no creo que sea borrado, y este, lo publica en su blog eh, Maurice Blondet, es un nacionalista, un hombre de la derecha, que había sido de la nueva derecha hace unos años, ahora está en una posición eh, más nacionalista. Este, porque la nueva derecha en Europa, esa nueva derecha como Vox eh, o en Francia con Le Pen o eh, en Italia eh, con la primer ministro, es una nueva derecha sionista, controlada, creada y financiada por el sionismo. Este, es raro, ¿no? Tan raro como los batallones nacionalistas de ucrania que fueron creados y financiados por billonarios ucranianos de ascendencia sionista judía. eso es lo raro, eso es extremadamente raro. como es la nueva derecha esta que tenemos en la argentina del señor encabezada por el señor milei y sus eh, láteres, que son propicios a, y son partidarios del Estado de Israel. ¿Es una casualidad? No, no es una casualidad, es una acción integral mundial del lobby sionista eh, judío israelí eh, que no controla solo los Estados Unidos, sino que controla también otros estados en Europa y acá en Sudamérica, por supuesto. Bueno, con esto eh, damos por concluido el segundo punto y nos vamos eh, a, de los teatros de operaciones actualmente en guerra y en esos preparativos para la guerra que leemos diariamente. Eh, y a veces con gran pompa en los medios occidentales y en los canales de televisión extranjeros y nacionales, que son voceros de ese lobby sionista israelí mundial, eh, pasamos ahora a ese factor espiritual uh, que no se tiene en cuenta. En las, en las apreciaciones de situación nacionales e internacionales, en los factores eh, espirituales y especialmente dentro de los factores espirituales eh, el discurso escatológico que es la base de toda la escatología católica cristiana de hace, desde hace dos mil años. Este, porque quien designa con ese nombre de los últimos tiempos es precisamente el apóstol San Pablo. Entonces no, estamos, no es un invento de ahora, es, es muy viejo. Eh, lamentablemente no oímos voces dentro de la iglesia oficial este, sobre estos aspectos y los civiles los militares y los eh, que hacen de geopolíticos se han olvidado de los factores espirituales que tienen intervención, por supuesto, en la vida humana y en la sociedad humana, porque somos hijos y criaturas de Dios, eh, pero todo eso se ha borrado precipitadamente, en particular en estos últimos 50, 60 años y aceleradamente los últimos 40 años en nuestro país. Bueno, esto es un mensaje que le habría dado la Santísima Virgen María a la Vidente Luz de María el 10 de julio del 2024. Ustedes tienen ahí en la parte superior un recuadro donde pueden apelar. A, al video donde está se reproduce esta completa yo lo único que hago es una reproducción parcial de una parte de esta evidencia y tienen también eh, la dirección del blog eh, que está por escrito y que sería bueno que eh, apelen a esa búsqueda a encontrar este blog y este video porque remiten a otras publicaciones que están incluidas y señaladas con tres llamadas: la 1, 2 y 3, que ustedes van a ver al final de esta reproducción que yo estoy realizando. Pero que, no la, que son extractos de, digamos, de evidencias eh, anteriores desde hace varios años y que están. Una de ellas, la número tres, se refiere evidencias respecto a la Argentina. Esto me ha llamado particularmente la atención, por eso los molesto con esta cita, eh, les participo de esto por tratarse de nuestro país y porque nos incumbe a los argentinos. Dice así: esta, así empieza la parte que yo reproduzco. Todo es textual, no es opinión mía acá, no hay nada de opinión mía. Los países, principalmente en Europa, son atacados desde adentro, o desde dentro, sin que lo esperen. Será al amanecer, será como un enjambre de abejas que ataca sin ser esperado. Varios países son atacados en Europa. Ahí da, ustedes ven la llamada 2. Esa llamada 2 está desarrollada separadamente, haciendo referencia a anteriores apreciaciones o evidencias de hace varios años atrás. En Francia corre la sangre por las calles. Eh, como ustedes ven también. No solo les traigo esto porque nombra a la Argentina más, más adelante, sino porque el contexto internacional, algunos países que cita tienen en su actualidad, no como se dice ahora, pero hay una situación, especialmente en Francia este, y en otros países, donde recientemente ha habido ele elecciones y se ha trastocado el orden que se presumía que iba a ser eterno. Y entonces hay, de que gane la izquierda en Francia recientemente, la semana, esta semana, eh, llama la atención tan abruptamente y da pie a pensar que esto, esta evidencia podría tener, a mi entender y en mi opinión, cierto grado de certeza de lo que podría ocurrir si la cosa si la situación se sigue descomponiendo. Entonces, en Francia corre sangre por las calles. Italia se sorprende ante la llegada de tropas de países comunistas. El caso se da y no menciona este ¿En qué consiste eso? Eh, Inglaterra sigue, no será la misma que exhibe lujosos palacios. Desaparecerán los lujos y todo será ruinas. Medio Oriente enardece, se acrecientan los combates sin que se logre, sin que se logren detener. El padecer es más fuerte. Los países extranjeros llegan con rapidez y en un abrir y cerrar de ojos el gran combate crece. Esto se parece mucho a lo que decía y hace unos minutos anteriores le comentaba respecto a las declaraciones del general Brick, de, el general retirado del ejército israelí. Brick, Gisak Brick. Hijitos, en América del Norte es derribada la Estatua de la Libertad. Cae en el mar y se hunde, presagiando el padecer de esa gran nación. Ustedes ven que quedan puntos suspensivos. No es que yo no puse lo que hay más texto. No, no hay más texto. Supongo que hay otras cosas que la vidente no quiso no quiso agregar, supongo, este, y que deben ser, digamos, más chocantes lo que describe. Países grandes y pequeños, todos sufren ante las mentes despiadadas que piensan solo en vencer que piensan solo en vencer. América del Sur acogerá cantidad de mis hijos en busca de seguridad. Antes de que esto ocurra, América del Sur es purificada. Purificada significa que va a pasar por tribulaciones parecidas, semejantes. Eh, no hace aclaraciones, no no aclara la calidad de esa purificación o en qué consiste esa purificación. Normalmente las purificaciones, cuando se habla de este, de este término en, en el lenguaje escatológico, este, no es nada bueno. La revolución, y acá viene por qué puse esto, digamos, expongo, les expongo, les acerco esta evidencia o locución de esta señora Luz de María. La revolución se desata en Argentina, tiene la llamada tres y ahí hay, eh, yo al menos, eh, de lo que saqué de la reproducción textual que hice para mí, 12 páginas de citas breves. De anteriores evidencias, de años anteriores, que empiezan creo que en el 2010. Mi divino hijo se duele por ello. Entonces, la revolución se desata en la Argentina. Todas las citas que ella hizo previamente en otras locuciones o evidencias, bueno, son del tenor o tienen relación con la alteración del orden público en grado extremo en la Argentina. Brasil padece y enardece. Las risas de los carnavales no se escucharán más. Las criaturas humanas clamarán a Dios misericordia. Chile padece fuertemente. Mis hijos buscan a sus familias con gran desesperación. En Colombia se encuentran por caer en poder de quienes no poseen piedad, pero son auxiliados por sus países hermanos. Todo esto es necesario, hijitos, es necesario. Vivirán en medio de milagros que se darán ante las súplicas de quienes viven en oración. Las legiones angélicas les resguardan y les libran de las garras del enemigo. Es necesaria la fe, no el temor, no el miedo, sino la fe. Esto está en amarillo, lo que está en amarillo es, lo introduje yo para resaltar, ese así es confectura mía, todo es en blanco y negro. Esto que está en mayúscula está en el original en mayúscula. No es una atribución o modificación que haya hecho yo, solo el color y la negrita. Amados hijos, mi divino hijo les llama a ser... Permanente adoradores. Bueno, y, y ahí concluye el mensaje. Estos tres eh, llamadas que ustedes ven al final, eh, sobre las falsas ideologías, mensajes sobre Europa y sus países, dice leer, mensaje y el tres, el tercero, la llamada tercera, mensaje sobre Argentina, leer son vienen separadas son llamadas que se accede electrónicamente también cliqueando en esos lugares así que yo creo que es conveniente que más allá de que se lea esto y o me hayan escuchado es necesario que ustedes personalmente accedan a esa fuente y juzguen juzguen completo después de leer todo estos elementos de juicio que da esta señora para ver si esto es digno de consideración o no, o no se cree. Hay gente que vive muy feliz y, y ustedes, si se fijan bien en el, la descripción del video anterior, no hice una descripción personal como se hace siempre. Acá en el canal TV1. Fue una transcripción de un versículo de San Lucas, textual, sin agregados ni mejoramientos. Es textual, así se. Bueno, ustedes verán que eh, el estilo con que está escrito, cómo llegará ese fin de los tiempos que describe Lucas. Lo puse al propósito porque no estaba en ese momento y ahora recurro nuevamente para que ustedes lo, lo lean, porque él dice que evidentemente la mayoría de la gente no va a creer. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en un versículo del Apocalipsis, se pregunta cuando el Hijo de Dios venga nuevamente. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Por qué se pregunta eso? Porque evidentemente, como fue en los tiempos de Noé, todo el mundo vivía, comerciaba, se divertía, se reproducía, este, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie creía en las advertencias que se habían hecho de que debían, digamos, corregirse y adorar debidamente a Dios, a su Creador, y seguir y respetar y obedecer las leyes impuestas por Dios al ser humano, al, por el Creador, por nuestro Creador. Bueno, en Noé no se hizo caso. Cristo también lo dice eso textualmente en el discurso escatológico que yo varias veces reproducí en qué versículos de cada uno de los evangelios están tratado esa parte escatológica él mismo lo dice y él inicia ese discurso cuando salen del templo con sus apóstoles, sus discípulos se ponen en una altura que estaba frente al frente al templo y donde le preguntan los discípulos cuándo acontecerá lo que él predice para el futuro. Entre ellos que lo más famoso, lo más conocido, porque ellos elogian como la hermosura de la construcción y la arquitectura y los materiales, la calidad de los materiales que se exhibían en el templo. Y Jesús le dice en otras palabras, que de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, 70 años después, el templo fue absolutamente destruido. No quedó piedra sobre piedra. Los muros que hoy la, los israelíes van a, a rezar y a expresar sus oraciones en Jerusalén, eso era, digamos, la base del templo. No era el templo. No era eso. Sobre eso estaba el templo. Del templo ese no quedó nada. No quedó nada. Este, y evidentemente han, han pasado siglos como para haber hecho excavaciones, a ver si algo se recogía. Pero evidentemente no quedó nada. Bueno, señores. Eh, como conclusión, yo le hago estas reflexiones bajo el título de supuestos estratégicos. Supuestos, no es que sean realidades, hoy no es real esto, hoy no es real. Pero voy a mi experiencia eh, como oficial de Estado Mayor de la Argentina y que hice dos años más todavía. En la escuela de guerra de Brasil, en su momento, uno se habitúa a pensar y seguir los patrones establecidos casi universalmente. Varía de ejército en ejército, pero en Occidente más o menos se sigue el mismo patrón y el mismo listado para hacer planes militares. Entonces uno le llama sobre qué se hacen los planes militares sobre supuestos. uno supone son suposiciones racionales que puede ocurrir tal cosa dentro de cuatro o cinco años y en función de eso debe fundamentar porque cada uno de los supuestos que no están ocurriendo en el momento que uno los redacta sino que van a ocurrir en un plazo, en un lapso, que uno debe fijar, para lo cual se impone como tarea posterior seguir la situación que plantean a su supuesto para ver si eso se confirma o se rechaza porque no ocurrieron y en la medida que eso no ocurre se, se modifica el supuesto se modifica esa situación armada con eso supuesto, o si van ocurriendo, bueno, se los actualiza, se los reactualiza y se van tomando las previsiones, porque de lo contrario, nadie podría prever una guerra de un día para otro. Sería la suprema sorpresa. No es que eso anticipe qué es lo que va a ser el enemigo o los enemigos dentro de 5 o 10 años. No, no es así el criterio, sino que se parte de suposiciones racionales de qué podría llegar a ocurrir, dónde podría llegar a atacarse en algunos lugares, en qué lugares, con qué elementos, con qué tecnología, con qué armamento, con qué cantidad de fuerza, porque después sobre esos planes se ubican más o menos las fuerzas, se compran los materiales, se adquieren, se hace el entrenamiento, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo acá me he planteado desde hace varios años algunos supuestos de esta tercera guerra mundial y también más cercanamente desde que comenzó la guerra en Ucrania. He planteado qué es lo que nos pasaría a nosotros en el caso de que se inicie una tercera guerra mundial. Recuerden que la primera etapa de ese boletín de información y de opinión que yo distribuí a los pocos días de iniciarse la guerra en marzo del 2003, del 2022, perdón, este la tapa sale una expresión atómica, nadie todavía hablaba de que iba a haber guerra nuclear este, o que podría ocurrir, ni nadie se le ocurría eso, ni nadie había movido nada nuclear, ni se amenazaba. Pasaron ya más de un año y medio y evidentemente no solo que ya se habla... Del empleo de armas nucleares, sino que también ha habido desplazamientos, ejercitaciones, acercamiento de municiones o explosivos nucleares a las fronteras, a las bases, etcétera, etcétera. Eso que fue una expresión eh, anticipatoria, nada más, sin otro fundamento, porque no, no había ningún fundamento, fue tal vez una intuición. Yo lo puse en la, en la tapa, una explosión nuclear. Bueno, estos no tengo, solo son apreciaciones mías, opiniones mías sobre un futuro supuesto. No es que vaya a pasar, no tengo elementos de juicio, ningún espía me dijo nada, nadie me habló nada, nadie... No vi nada, no leí nada, solamente opiniones que voy recogiendo, deducciones, análisis y suposiciones. Primer punto, el canal de Panamá. Señores, si hay una guerra mundial entre Rusia y la OTAN, lo primero que van a destruir, me imagino yo, no es que lo deseo tampoco, va a ser impedir el, la, el movimiento de barcos a través del, Canadá, del Canal de Panamá. Es decir, impedir que los Estados Unidos o cualquier nación pueda transferir barcos de guerra o abastecimientos del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico, que era una de las condiciones de la estrategia y de la doctrina del almirante norteamericano mahan, que hubiera un canal interoceánico que permitiera transferir las, las digamos, las, las flotas del pacífico al atlántico y del atlántico al pacífico y así sucesivamente. qué quiero decir con esto? yo supongo que si la guerra es realmente en serio, que no es solamente con armas tácticas, sino también estratégica, el canal de Panamá para que todos me entiendan, como máximo va a ser volado. Va a volar o va a ser volado por alguno de los dos contendientes nucleares más importantes del mundo, o por Rusia o por los Estados Unidos o por algún otro este partícipe que tenga armas de ese alcance. Bueno, si se corta la comunicación entre el canal de Panamá, por el canal de Panamá, entre el Pacífico y el eh, Atlántico, no queda otra salida que esa transferencia o navegación de logística o de buques de guerra se haga a través del cono sur, es decir, por el estrecho de Magallanes, o más al sur todavía, el canal de Vigle, o más, allá, más al sur todavía por el pasaje de Draco. Con lo cual pasarían a ser vitales y estratégicos, muy estratégicos, dos puntos en el Atlántico Sur. Uno, la base norteamericana-argentina de Ushuaia, recientemente, recientemente instalada, hace un mes creo, este, o menos de un mes, este, fue el presidente de la Nación, el señor Milley, este, a dejar establecida la existencia de una base compartida con Estados Unidos en el puerto de Ushuaia. Ushuaia pasaría a ser, en consecuencia, un punto vital, estratégico, para el control de la navegación en el Atlántico Sur, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Lo cual quiere decir que Ushuaia va a ser un blanco, un eventual blanco según quien lo controle, este, puede ser, llegar a ser un eventual blanco que evidentemente si es necesario lo van a neutralizar. Por supuesto que no creo que sea neutralizado con armas convencionales hasta altura, a esa altura del partido, cuando esto pueda suceder. Van a emplear armas nucleares sobre, ese, sobre esa base y la base va a quedar neutralizada. Por supuesto, va a haber submarinos este, de todos los pelajes y colores a la salida a, del, a, del estrecho del Vigle, del canal de Vigle, del estrecho de Magallanes, este, en el pasaje de Drake. Este, va a haber submarinos de cualquier color y tal vez barcos de superficie. Este, de alguna de las naciones contendientes. El otro blanco, que se, otra base que es fundamental para el control del, del cono sur, del pasaje entre el Atlántico y el Pacífico y viceversa, serán las Malvinas, por lo cual también las instalaciones militares de las Malvinas de Gran Bretaña, notablemente expandida después de la guerra de Malvinas este, por Gran Bretaña, eh, evidentemente esas también van a ser blancos y con mayor razón porque son una isla este, y esas instalaciones están un poco más alejadas del núcleo de la población este, de Puerto Argentino. Obviamente esas instalaciones también van a ser blancos nucleares, no sé, digo yo, porque es más económico, más barato y más fácil este, de hacerlo, que es lo peor que puede ocurrir. Lo mejor sería que sea neutralizada con armas, armas convencionales, tanto la base de, de Ushuaia como la base eh, inglesa en Malvinas. Pero esos dos puntos necesariamente van a ser de inmediato y casi instantáneamente, si el canal de Panamá queda afectado, van a ser, ser neutralizadas o van a, se va a intentar neutralizarlas y mantenerlas bajo control si está bajo control occidental o control de anglo norteamericano. Como consecuencia de eso, si eso llegara a ocurrir, es decir, si eso ocurriera, yo preveo, me imagino, supongo que el litoral atlántico argentino, el que da sobre la Argentina, este, va a ser, obviamente, va a ser ocupado. Este, desde la isla de Tierra del Fuego, desde Ushuaia, digamos, hasta por lo menos como dos rivadavia. ¿Y quién lo ocuparía? ¿Quién es más factible que lo ocupe? Y que lo ocupe Gran Bretaña, que sea por algún medio invadido, Gran Bretaña, y obviamente con el auxilio de fuerzas chilenas. Eso no es ningún misterio, este, puede ocurrir, eh, ya fue imaginado por otros, este, que ya ahora le, le menciono, como este, Hugo Guas en sus obras 666 y Juana Atabor. Es decir, que la Patagonia quedaría, o por lo menos la costa argentina, atlántica, patagónica, o alguno de sus puntos estarían ocupados en aquellos que haya buenos puertos o posibilidad de puertos o refugios, este, ocupadas por lo menos desde el Cabo de Hornos hasta, hasta Comodoro Rivadavia o desde Ushuaia hasta Comodoro Rivadavia. Por lo menos, a lo mejor, un poco más al sur. La actitud... Bélica de Chile no debe no debe asombrarnos porque la Argentina siempre ha supuesto una invasión chilena a la Argentina. Este, ahora, quedaría, como dice ahí en la placa, eh, Bolivia, Paraguay y Brasil. Bueno, ahí no tengo argumentos, este, veo sí, cada vez un poco más de, no hostilidad, no le llamaría un sinónimo de hostilidad pasiva de algunos de estos países en estos últimos tiempos. Un, más, un control más exhaustivo, tanto de Bolivia como de Paraguay y también de Brasil. Eh, pero recurro a alguien que también hizo un supuesto, pero lo hizo novelado. Me refiero a, al autor Hugo Was. este Él escribió en este libro que acabo de nombrarlo, ¿no? que ustedes lo ven acá. Y si lo puede agrandar, señor director, así se ve bien el título, la tapa del libro. Juana Tabor y 666. En estas dos novelas. 666, una continuación de Juana Tabor, yo hice ese trabajo que ustedes ven el título arriba, con fondo azul, eh, Hugo Guas y dos visiones proféticas, donde él precisamente habla en una ficción, no es religiosa, pero intervienen los factores religiosos. Pero no lo toma, él no lo desarrolla como una visión religiosa, sino política social, donde él se imagina una revolución social espantosa en la Argentina al mismo tiempo, y simultáneamente con esa revolución social muy grave en la Argentina, de los anarco-marxistas, tal vez sería que de los anarcos libertarios. Este, o juntos, eh, y una simultánea invasión de Chile a la Patagonia. Eso lo desarrolla, lo explicita él en esa visión futura, es una ficción, no pasa de ser una ficción, donde el ejército chileno llegaría, inclusive con su artillería, al alcance de la ciudad de Córdoba. Bueno, él no dice, y al mismo tiempo ocurre un gran cataclismo mundial, cataclismo geo, eh, geoterrestre, este, eh, que él explica, eh, digamos, pero no da fundamentos, este, como si fuera el llamado fin del mundo o fin de los tiempos o tribulaciones, que son parecidas a las que se enuncian en los evangelios o en el discurso escatológico. Bueno, esto le doy una idea, esto está publicado, lo he publicado, acá tienen ustedes la, la fecha, este, creo que la fecha segunda, la primera vez que se publicó esto, lo publiqué en un resumen o síntesis en el 2009, bueno, ahora... Este, la vuelvo a traer a la memoria porque sobre esa síntesis a lo mejor se toma, digamos, como antecedente para un mejor entendimiento de qué estamos hablando sobre este discurso escatológico. Realmente creo que Hugo Guas, y rindo mi homenaje a este autor, fue profético, eso ocurrió. Y sobre el destino de las Fuerzas Armadas también fue profético, porque eso antecede y está inclusive en su propia obra desarrollado, la desaparición de hecho de las Fuerzas Armadas. Les recomiendo recurrir al blog de Patria Argentina, voy a traer la dirección donde está inserto, creo que esto está inserto en el blog, si no... Eh, Veré la forma en que ustedes se puedan reunir este, con ese texto, si alguien me facilita que quede expuesto permanentemente en algún blog de algún amigo eh, a estos fines. Bueno, no pretendí ni pretendo asustar a nadie, sino nada más que tomar elementos de juicio de todo lo que he desarrollado. Siempre les recuerdo lo que trato de enunciar permanentemente. Sin Dios o alejado de Dios, nada se puede hacer. Y finalmente, repetir esa pregunta tan célebre del arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reforcemos nuestra fe, nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Y roguemos a la Santísima Virgen María Inmaculada que nos proteja de todas estas probables o supuestas vicisitudes que pareciera que están tomando color en nuestros días. Muchas gracias compatriotas y que tengan ustedes muy buenas tardes y será hasta el próximo video.